¿Qué tal? Bienvenidos a Learn More, el segmento de tecnología y redes sociales en Mega Noticias. Iniciamos con el tema del día hoy en las redes sociales. Nuevamente se registró un tiroteo en una escuela de Estados Unidos. Esta vez fue en una escuela primaria de la ciudad de Newton, Connecticut, y representa uno de los mayores tiroteos en la historia reciente del país vecino. La masacre dejó al menos 27 personas muertas, 20 de ellas niños de entre 5 y 10 años de edad. El exterior del edificio y las calles adyacentes quedaron colapsadas por centenares de vehículos policiales y de familiares que se desplazaron hasta la escuela primaria Sandy Hook, según las imágenes mostradas en las cadenas de televisión de Estados Unidos. De acuerdo a reportes oficiales, el agresor fue abatido en el lugar de los hechos por la policía. Y continuando con la información de este evento, varias cadenas de televisión internacionales, así como sitios web importantes, cometieron un grave error periodístico a partir de información filtrada de la policía. Los primeros reportes identificaban como culpable de la matanza a Ryan Lanza y mostraron imágenes del hombre tomadas de su perfil de Facebook. Horas más tarde se dieron cuenta que estaban en un error y el verdadero tirador era su hermano Adam. Ryan publicó su enojo contra CNN en su perfil de Facebook diciendo que él no era el asesino. CNN tomó la imagen que un usuario habría subido a su sistema de reporte ciudadano iReport. Adam Lanza habría asesinado al padre de ambos antes de dirigirse a la escuela de Newton. La madre, quien trabajaba como maestra de preprimaria, murió junto a los alumnos en su clase. Cambiando de tema, ya casi para finalizar el año, Google publicó su reporte anual de búsquedas, conocido como el Zeitgeist 2012. Zeitgeist significa espíritu de los tiempos. En el reporte descubrimos que Google contabilizó este año 1.200.000.000.000 de búsquedas en 146 idiomas. El reporte muestra qué fue lo que más nos interesó a los usuarios de este motor de búsquedas. A nivel mundial, las principales tres búsquedas fueron Whitney Houston, Gangnam Style y el huracán Sandy. En México, los temas que más buscamos fueron IFE, Facebook Español, Angry Birds, PicMonkey y Netflix. Las personas más buscadas en el año en nuestro país fueron Julia Orallén, Enrique Peña Nieto, Andrés Manuel López Obrador, Josefina Vázquez Mota y la cantante Adele. Las comidas en las que más pensamos al usar el buscador fueron pizza, pastel, cupcakes, sándwich, tacos. Los cinco términos noticiosos que captaron la atención fueron los olímpicos, elecciones, Eurocopa 2012, temblor y Carlos Fuentes. A continuación les presentamos un fragmento del video de Zeitgeist 2012 publicado por Google. No olvide visitar el portal meganoticias.mx, un sitio donde encontrará información de primera mano generada localmente en cada uno de los 25 megacanales a nivel nacional. Meganoticias.mx, el valor de estar bien informado. Y esto es todo por esta semana. Nos vemos la próxima con más información de tecnología y redes sociales.